hemos mantenido una reunión con la plataforma de la Ronda Urbana Norte, porque efectivamente los compromisos que se asumieron desde el Ayuntamiento de Sevilla, el Gobierno Municipal, a inicio de mandato, en octubre de 2011, pues ha transcurrido todo el mandato y hemos avanzado un poquito, pero no en el aspecto fundamental que siguen reclamando y denunciando los vecinos, que es una reducción importante del tráfico rodado, fundamentalmente de los vehículos pesados, de los camiones, que requerirían de medidas que no ha tomado el Gobierno Municipal y que no ha sido capaz de explicar. En 3 años y medio creo que los vecinos tienen razón para seguir reclamando y seguir pidiendo. Primero, que el alcalde lo reciba, cuestión que todavía no ha hecho y no sé por qué. En segundo lugar, que se le explique por qué no es posible señalizar en el inicio de esa Ronda Urbana Norte como vía urbana, que es el que los vehículos pesados, los camiones, vayan por otra vía, por la Ronda Supernorte, y no tengan que entrar por aquí. Esto generaría menos congestión de tráfico, pero sobre todo muchísimo menos ruido, y es una medida que evidentemente se debe cumplir, porque no olvidemos que el Ayuntamiento tiene una obligación legal de reducir el impacto de la contaminación acústica en esta zona. Tengo muy claro que este es un punto negro en la ciudad y, por tanto, a partir de mayo de 2015 tendremos que tomar decisiones claras. Habrá que hablar con el Ministerio de Fomento y habrá que analizar en la planificación de inversiones en la ciudad cuando se aborda la conexión, la prolongación de la S30, que desvíe una buena parte del tráfico, porque el final y el futuro, supongo que a medio plazo, no a corto, pero sí a medio plazo, tiene que ser el convertir esto en un bulevar, como en su momento se planteó con Bellavista, porque sería sencillamente la única posibilidad de paliar y reducir la intensidad de tráfico que tiene esta zona.